Okay, guys, good morning. Welcome to our class. I hope that you are doing well. Espero que todo vaya muy bien, chicos. Bienvenidos. Espero que hayan tenido un fin de semana excelente. Okay. And for today, we are going to work on a new topic. Okay, we are going to work on the our second condition. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar nuestro segundo condicional. Es un tema nuevo. Es un tema que no sé si ya lo han trabajado, pero vamos a ver el día de hoy. Okay. So, let's start. Le voy a compartir pantalla. Para comenzar. Okay. Let's start with the lesson two. We're going to work on the lesson two. This lesson two is the page 44, la página 54. ¿Listo? Imaginary situations, situaciones imaginarias. Listen to a group of, and let's start with this part. Let's start with an audio. Vamos a comenzar con un audio. Vamos a escuchar un grupo de amigos. Respondiendo, if you word and quiz and complete what they said. Match each text with a picture, then import as an answer the question about yourself. Okay. Let's answer about this one. If you word, si tú fueras, esta es una situación, recordemos que el second conditional, ahorita vamos a ver, son situaciones imaginarias, hipotéticas de qué pasaría si tú fueras, en este caso, if you were, si tú fueras, por ejemplo, if you were an animal, which animal would you work? Si tú fueras un animal, ¿qué animal serías? ¿Sí? What happened? If you... Profesor, ¿qué página es? La 54. If you were a flower, which flower would you be? Si tú fueras una flor, ¿qué flor serías? If you could live. ¿No? Si puedes vivir en otro país, por ejemplo, ¿en qué país vivirías? Es algo hipotético que podría pasar. Es una situación imaginaria, hipotética. Entonces, chicos, entonces vamos a comenzar. Esta es la página 54, ejercicio 1. Que arranquemos. Unit 4, Lesson 2. Imaginary Situations, page 54. Exercise 1. Listen to a group of friends answering an if you were quiz and complete what they said. Match each text with a picture. Then, in pairs, ask and answer the questions about yourselves. If I were a flower, I would be a sunflower because they are cheerful. If you were a flower, what flower would you be? A rose? A daisy? A daffodil? A tiger lily? Another? Which? If I were part of a house, I wouldn't be a wall. I would be a window because I wouldn't get bored. If you were a part of a house, which one would you be? A door? A wall? A window? The roof? Another. Which? If I had a plane ticket, I'd go to England. I would visit Big Ben. If you had a plane ticket, where would you go? To Paris? To Egypt? To Jamaica? To Mexico? To another place, which? If I rode in one of those hot air balloons, I'd feel totally excited. How would you feel if you rode a hot air balloon? Amazed? Anxious? Desperate? I'm afraid of heights. Relaxed. If you draw graffiti, where would you like to draw it? Okay, guys, let's listen and please be careful, listen attentive to complete. Okay. To a group of friends answering and then, in pairs, ask and answer the questions about yourselves. If I were a flower, I would be a sunflower. This one is here. ¿Cuál es acá? Chicos. Flower. A flower. I would be a. What's this one? ¿Cuál es esta? ¿Una qué? Flower. A sunflower, that's right. If I were a flower, si fuera una flor, sería un girasol, because they are cheerful.
If you were a flower, what flower would you be? Okay, now this one. Because they are cheerful. If you were a flower, what flower would you be? A rose, a daisy, a daffodil, a tiger lily, another, which? If I were part of a house, I wouldn't be a wall. I would be a window because I wouldn't get bored. If you were a part of a house, which one would you be? A door? Okay. If I were a part of a house, I wouldn't be a door, what, window, roof, another one? Door. I wouldn't be a door? A wall. I wouldn't be a wall. Okay, I'm a pared. I would be a window. A window, because I wouldn't get a door, a roof, another, which? A door, creo. You wouldn't get bored. A roof, yes. Okay. ¿Cómo así? O sea, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Si fuera una parte de la casa, no sería una pared, sería una ventana, porque así no me aburriría. Si fuera una parte de la, o sea, en este sentido se habla de que si fuera una ventana, pues asumamos de que puedes mirar hacia afuera, hacia el corredor, bueno, hacia afuera. Sí, si la ventana es otra pared. En cambio una pared, pues podrías estar adentro y no tendrías, o sea, te aburrirías ahí. Poder ver nada, por lo menos en la ventana entra aire, lluvia y sol. En fin. Many things. Okay, guys, keep going. A wall, a window, the roof, another. Which? If I had a plane ticket, I'd go to England. I would visit Big Ben. If you had a plane ticket, where would you go? Okay, if I have a plane ticket, I'd go to England. To England. I would visit Big Ben. Big Ben, that's right. Where would you go? Paris, Egypt, Jamaica, Mexico, to another place. Which, guys, if you had a plane ticket, where would you go? ¿A dónde irían si ustedes tuvieran un ticket de avión? Paris, Egypt, Jamaica, Mexico, on another place. ¿A dónde dirían ustedes? Another place. Leonardo, where would you go? ¿A dónde irías tú? Leonardo, ¿a dónde irías tú? Finlandia. Okay. Carlos, ¿a dónde irías tú? Carlos. Señor. ¿A dónde irías tú? Where would you go? What? ¿A dónde? Entendí, profe. ¿A dónde irías si tuvieras un ticket de avión? Where would you go if you have a plane ticket? A París. To París. París. Okay, good. Juan Pablo, what about you? Juan Pablo, are you there? Juan Pablo is gone. Señor. ¿A dónde irías si tuvieras un ticket de avión? Where would you go if you have a plane ticket? A Grecia. To Greek. Okay. What about Katrina? Where would you go? Paris. Paris, okay. Laura, where would you go? Mexico. Mexico, okay. Paula, where would you go? Paula. Señor. Where would you go if you have a plane ticket? A plane ticket. ¿A dónde irías si tuvieras un ticket de avión? ¿Cómo? ¿A dónde irías si tuvieras un ticket de avión? A Rusia. Rusia, okay. Who's missing there here? Camilo, where would you go? Camilo. Señor.
Where would you go if you have a plane ticket? Canada. Canada. Okay, guys, good. Okay, keep going. To Paris, to Egypt, to Jamaica, to Mexico, to another place, which? If I rode in one of those hot air balloons, I'd feel totally excited. How would you feel if you rode a hot air balloon? Amazed, anxious, desperate, I'm afraid of heights, relaxed. If I rode in one of those hurt, me llaman eso, chicos, hurt, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el audio? ¿Recuerdan? These are the hot air balloons. Son estos globos. I feel totally. ¿Cómo se sentiría él? ¿Escuchamos? ¿Cómo se sentiría él? If I rode in one of those hot air balloons, I'd feel totally excited. ¿Cómo se sentiría? Excited. Excited, emocionado. How would you feel? And what about you? ¿Cómo se sentirían ustedes? Amazed, anxious, desperate, or you're afraid of heights? ¿Cómo se sentiría cada uno? Fantástico, ansioso, desesperado porque le tiene miedo a las alturas. ¿Cómo se sentirían? O relajados, disfrutando. The last. Fantastic. Relax, fantastic. Okay, is there anyone who is afraid of heights? ¿A alguien le da miedo a las alturas? ¿Alguno de ustedes? ¿O no? ¿O todos? No, ¿ninguno le da miedo a las alturas? ¿Ninguno? Yo no. Yo no. Paula, so Paula could be desperate. She could be afraid of heights. Okay, guys. This part. Okay, these part are some questions. Let's skip it. Vamos a omitir esta parte. Bien, chicos, vamos a esa parte, por favor, la siguiente página. Vamos a ver un poco la gramática del second conditional. ¿Listo? El second conditional is used to talk about imaginary or hypothetical situations. Es para hablar de situaciones imaginarias o que son hipotéticas. ¿Sí? Situaciones que como tal no son realidad aún. Aún no se han hecho realidad, pero podría haber una posibilidad de que se realicen, ¿sí? Habría una posibilidad de que se hagan, de que pasen, ¿sí? Pero entonces hablamos de algo muy hipotético. Hay que hacer algo hipotético, algo que no es real, algo que podría suceder. Para formarlos tenemos una if clause, una cláusula que lleva el if. Recordemos que en este caso el if, este if me indica, este es el if que me indica sí cuando no estamos hablando de respuesta. If clause, y va a tener una consecuencia o un resultado que va a ser la main clause, en la cláusula principal. Entonces, con la if clause vamos a tener un if, que siempre va a ir presente, un subject, que es un sujeto, y un simple past verb. Los verbos van a estar siempre en pasado. Siempre vamos a trabajar verbos en pasado. Incluso con el to be siempre va a estar en pasado. También podríamos encontrar if he was, if he were. Y es correcto. If, en este caso, lo correcto sería if I was. Porque yo debería emplear el was. ¿Para qué? Para el I, para el yo. Recordemos que la conjugación del to be en primera persona, para el I va a ser was. Pero como hablamos de este second conditional, en este caso siempre va a utilizar were con todos los sujetos. Entonces, empleamos el verbo en pasado simple. Y nuestra cláusula principal va a estar el sujeto, nuevamente, va a estar el auxiliar good. Si reconozco que el good actúa, es un verbo modal que actúa como auxiliar, simplemente modifica mi verbo y me lo pone como el, en español, como el ería. ¿Sí? Recordemos esa parte. Y el verbo en su forma base. Sin infinitivo, sin conjugación, su verbo en forma base. Para negarlo, la negación también va a ser sobre... ¿Sobre qué? Va a ser empleando los días de pasado de negación, que sería el did. ¿Sí? Y el verbo va a estar en presente. Recordemos que si hablamos de simple past, hablamos de pasado simple en forma negativa, por tenerle la auxiliar de negación de pasado, ya mi verbo va a estar en forma base de presente. Y acá en la negación, el good va a estar acompañado del not.
la forma contraria, que la más popular, que sea el wouldn't, junto al verbo. Entonces, por ejemplo, if I were a color, si fuera un color, si yo fuera un color, I'd be orange. Recordemos que este I'd es una contracción para no tener que escribir el I would, sino que también puedo hacerlo de esta forma, el I'd, el I apóstrofe de I'd be orange. Si fuera un color, sería naranja, sería el color naranja. If I were rich, I could buy a house. Si yo fuera rico, sí, o sea, en el caso hipotético de que yo fuera rico, que tuviera mucho, mucho dinero para poderme catalogar como persona rica, me compraría una casa. Observemos que acá el verbo buy es comprar, pero como está el auxiliar goods antes del verbo, ya quedaría compraría como una situación hipotética lo que podría pasar a futuro. Esta es una forma para poderla decir, una forma para poderla expresar. Si yo fuera rico, me compraría una casa. Puedo invertir las cláusulas, las puedo intercambiar. La respuesta es sí. Yo puedo decir, si yo fuera rico, me compraría una casa. If I were rich, I would buy a house. O yo podría decir, I would buy a house if I were rich. Me compraría una casa si yo fuera rico. ¿Sí? Recordemos que en los conditionals tiene que haber una causa y una consecuencia. ¿Sí? Si pasara esto, tendría esto. If Claire were an animal, she'd be a bird. Si Claire fuera un animal, ella sería un ave, un pájaro. Recordé, mire lo que les comentaba, que con el second conditional, me to be, siempre va a estar con word. Siempre va a estar en word. Para Claire, que es ella, debía usarse was. Pero como hablamos del second conditional, yo utilizo word. If Claire were an animal, she'd be a bird. Or Clay would be a bird if she were an animal. O Clay sería un pájaro si ella fuera un animal. If dogs spoke, they would help us a lot. Si los perros hablaran, nos ayudarían mucho. Los perros nos ayudarían mucho si ellos hablaran. Con negativa. Profe, una pregunta. Dime. Si son varias personas, o sea, por ejemplo, they, ¿también se utiliza el word? Por supuesto, con todas debo utilizar el word. Hacer por acá un ejemplo. If you were the teachers, si ustedes fueran los profesores, you wouldn't assign homeworks. I think that it is true. Es completamente cierto, ¿verdad, chicos? Si ustedes fueran los profesores, ustedes no dejarían tareas. True o false? ¿Verdad o mentiras? True. True. Completely true. If you were the teachers, you wouldn't assign homeworks. Si ustedes fueran los profesores, ustedes no dejarían tareas. En este caso empleamos el you y para el you va a haber el where. Bueno, entonces, o también digamos otro. If Fabio were, acá a pesar de que sea Fabio, que sea él, yo empleo where. If Fabio were a doctor, he would help a lot of people. Si Fabio fuera un doctor, él ayudaría a un montón de personas, ayudaría a muchas personas. Dicemos que acá con Fabio no es él. Es he, a pesar de eso utilizo el word. En el second conditional está ok, está bien, gramaticalmente está correcto. Usar el word para todos. ¿Sí? El was, pues no es que esté mal utilizarlo, pero no es tan común. Y siempre se definió como por reglas ya oficiales utilizar el word. Bien, chicos, para hacer una pregunta, yo puedo emplear las WH questions. What would you do if you had a family in Canada? ¿Qué harías tú, en este caso hablemos con you, si tuvieras una familia en Canadá? O what would Andrew do if he had a family in Canada? ¿O qué haría Andrew si él tuviera una familia en Canadá?
or what would they do if they had a family in Canada? ¿O qué harían ellos si ellos tuvieran una familia en Canadá? Y las respuestas se dan de esta forma, común y corriente, con la cláusula y con la consecuencia. I'd live in Canada if I have a family there. Viviría en Canadá si tuviera una familia allá. If Andrew had family there, he would live in Canada. Si Andrew tuviera familia allá, él viviría en Canadá. Ok, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda de eso? O hasta acá vamos bien. Chicos, ¿preguntas, dudas? ¿O todo claro? No, profe, todo claro. Todo claro. Recordemos que este con los conditionals fue un tema que los chicos de octava hora del año pasado, los que están, pues lo vimos en octava, entonces como más recorder y más como repaso de lo del año pasado. El año pasado se dieron los tres condicionales de una vez. En esta ocasión vamos a ver, es un condicional a la vez. En este caso comenzamos con el segundo nomás. Entonces más como repaso. Y algo que ya, un tema que ya hemos tratado antes. Ok, chicos. Bueno, acá por lo menos me dice que but the meaning is not past. A pesar de que el verbo esté en pasado, no estamos hablando completamente del pasado, sino de situaciones hipotéticas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo fuera rico, no es que yo sea rico ya, ni que fui rico, sino si lo fuera. Una situación imaginaria como tal. ¿Sí? Una pequeña aclaración ahí. Complete what some young students said about these findings. Ok. Ya acabamos de completar. Recordemos que el verbo ir en pasado y su consecuencia, debe ir con el good, debe emplearte el good. Entonces, por ejemplo, acá recordamos cuál es el pasado de have. ¿Alguien recuerda cuál es el pasado de have? El pasado simple de have. Es un verbo irregular, chicos. ¿Alguien lo recuerda? ¿O no? Pasado de have. ¿Lo recordamos o no? ¿Ninguno? Bien, chicos, el pasado de have es had. If I have the chance, en este caso, yo empleo acá lo sería good, porque es la consecuencia, es la otra parte. I would generate programs to help university students become aware of the role of future professionals to help our society progress. Si tuviera la oportunidad, generaría programas para ayudar a los estudiantes universitarios para que se apropien más de su futuro profesional. Ok. En este caso, invest. En este caso, invest. Acá vamos a emplear el good. Porque recordemos que nuestro verbo en pasado va a ir junto a la cláusula if. Entonces, I would invest in quality education. If I were, recordemos que el to be en la cláusula de if siempre va a estar como were. If I were part of the government in that way. If I belong. Belong es verbo regular o irregular. ¿Alguien sabe? Belong regular o irregular. ¿No recuerdan? Profe, creo que es irregular. Es regular. Es un verbo regular, chicos. Un verbo regular, por lo tanto, donde le agrego la ed. Recordemos que el regular es donde le agrego la ed y ya cambia de presente a pasado. Y de irregular me cambia completamente. If I belong to a powerful institution, I could develop campaigns to convince women that becoming mothers without a profession generates more poverty. Si perteneciera. ¿Sí? En el caso hipotético de que lo hiciera, si perteneciera a una institución, desarrollaría campañas para convencer a las mujeres que convertirse en madres sin una profesión generaría más pobreza. En este caso, establecería una ley para persuadir cada país a invertir
tiempo y esfuerzo en proteger el medio ambiente si existiera una institución que gobernara el planeta. If I wrote laws. Este de rights, yo creo que ya lo conocemos, ¿cierto? ¿Cómo es que escribo right en pasado, chicos? ¿Me recuerdan? ¿Cuál es el pasado de right? What? Wrote. If I wrote, Es irregular. Ese es irregular, that's right, chicos, ese es irregular. ¿Alguno de ellos también canta un gallo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Soy yo el sonido. Ah, ok, sí. Sí, bueno, hay animales por ahí cerca. If I wrote laws, I, en este caso, iría el good, ¿cierto? Porque es la main clause. Y con la main, en este caso, el create cambia o el create se mantiene en su forma básica. Sería I would create o I would create it. ¿Cómo quedaría acá? Chicos. Chicos. ¿Alguno? ¿Alguno? Se le pone la D. No, porque recordemos que en este caso, como empleamos el good, nuestro verbo queda de forma base. Ya, igual. Sí. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, recordar. Cuando hablamos de la if clause, nuestro verbo tiene que ir con simple past, en pasado simple. Cuando hablamos de la main clause, la consecuencia como tal, la que le sigue, nuestro verbo va a ir con el good y va a ir con el verbo en su forma base, su verbo normal. Listo, por favor, completemos en el libro, copiemos esta parte para poder avanzar. Listo. Por favor, me dicen cuando todos hayan terminado para poder avanzar con lo que nos falta de la siguiente parte. Voy a bajar el tiempo. Recordemos que para esta semana nuevamente retomamos el libro. La semana pasada pues nos dimos como un pequeño descanso del libro. Esta semana retomamos nuevamente el libro. Ya les indico que pues, alcanzamos qué páginas son de las del workbook para que las tengamos presentes para trabajar esta semana. ¿Listo? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde van? Chicos, ¿dónde van? ¿Ya copiamos? Yo sí. Sí, teacher. Los demás, ¿alguno le falta? ¿Alguno no terminó de copiar? Ya terminé, pero profe, creo que quedamos en la 33. Ah, vale, perfecto. ¿Ya todos copiaron esa parte? Sí. Ah, ok, chicos, entonces avanzamos por acá. Bien, chicos, lo del workbook va a ser lo siguiente. El grupo va a ser la lesson 2, que son las páginas 34 y 35. ¿Listo? Entonces, acá en el workbook, página 34, vamos a completar cada situación y recordemos emplear el verbo en pasado simple, ¿sí? Y su main clause con el good y el verbo en su forma base. En esta segunda parte, simplemente tomamos el good y le agregamos el verbo tal y como hacen los paréntesis. Si de pronto es negativo, recordemos negar el would, preferiblemente con contracción, que es la forma más fácil de decirlo. ¿Listo? Segunda parte, debemos hacer un unscramble, debemos organizar las oraciones y completarlas. En la tercera, debemos escoger de qué forma debo completar cada oración, con qué verbo.
en la cuarta. There are four and the nine words in the circle, the ones that you run and correct. Hay errores. Entonces debemos observar cuál es el error que hay y reescribirlo. ¿Listo? En la quinta, debemos seleccionar. Selección múltiple para completar esa parte. Y en la seis, es algo más personal. Son preguntas para completar de forma personal. Obviamente que esta parte es diferente de cada uno. Por ejemplo, cada uno pensaría. Cada uno, si tuviera una lámpara mágica como la lámpara de Aladino, cada uno pediría un deseo diferente, ¿cierto? Cada uno tendría su deseo diferente. Y cada uno tendría una visión diferente para gastar plata si fuera un millonario, ¿cierto? Entonces sería la página 34 y la página 35. ¿Listos? Por cierto, antes de que se nos corte la videollamada, En la guía, no sé si también aplicó para noveno, yo les puse algunas cosas. Creo que hay una guía que es la misma guía para la próxima semana. Vamos a revisar la guía cada una vez. Y quiero aclarar algunas cosas acá en esta guía. Sí, entonces la próxima semana no van a encontrar guía en web colegios. ¿Sí? Va a ser el mismo tema, va a ser una continuación del tema que es el second conditional, es la lesson 3 que se trabaja la próxima semana. Entonces, en la semana 2 de agosto 3 a agosto 8 vamos a trabajar las páginas 56, 57 y 58 en la clase, una videollamada, ojo, una videollamada, acá claro, una videollamada, y el homework para la próxima semana, el que va a quedar asignado la próxima semana, van a ser las páginas 56 y 57. No van a encontrar guía en web colegios, pero sí ya saben cuál es el workbook para hacer el trabajo para hacer la próxima semana. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda? Chicos, preguntas, dudas, inquietudes, ¿todo claro? ¿Todo claro? Sí, señor. Sí, profe. Bien, chicos, no siento más. Entonces, pues. Me despido, nos vemos en la próxima clase. ¿Listos? Se cuidan, chicos. Bye, bye. Chao, chao. Bye. Ahora, bye. Pueden el homework que quieren que tú me escriban, nosotros les colaboro. ¿Listo? Chao, chao.